Hola, pues continuamos ya acá en otro hogar más. Pues muchos sabrán aquí donde estamos ya. Pues para los que son nuevos en el canal de Así es Guatemala, pues acá estamos en la casa, en la construcción de la casa de Doña Godita. Y pues miren, aquí ya está bien bonita, ya está mi abuelo también allá repellando. ¡Abuelo! Aquí estamos trabajando duro. Sí. Allá está. Quiero decirles que el día de mañana aquí vamos a tener una gran fiesta. Bueno, yo le digo una gran fiesta porque para Doña Goyita, pues ustedes ya lo saben, o como decía Levi, los que no la conocen, pues a ella no le gustan las reuniones grandes así de personas. Entonces vamos a hacer algo muy especial por los 15 años de Anabela, y para ello pues no vamos a invitar mucha gente porque, como les vuelvo a repetir, quizás Doña Goita no vaya a querer comer, ¿verdad? Por ver tantas personas. Pero Ana es diferente. Ana dice que ella sí quiere que su hija luzca su, no sé, el vestido que gracias a Misha vamos a ponerle, o se le va a poner el día de mañana. Y pues el día de hoy acabo de estar hablando con el presidente del COCODE de acá, para que nos diera permiso de tapar acá, ya que esta casa, este lugar, pues tiene dos vías, tiene acá y tiene allá. Prácticamente la casa de Doña Goyita quedó como en una isla en el centro. Y pues está muy bonita. Entonces, habíamos pensado hacerlo ahí en el corredor, pero está demasiado pequeño. Pues ya para poner unas cuatro mesas no nos alcanza el espacio. Entonces, la buena noticia es que el día de mañana vamos a poder compartir acá la fiesta. Vente para acá. Vamos a poner acá mesas, sillas. Aquí creo que se va a cocinar. Y aquí vamos a hacer, pasa, mijo. Aquí vamos al día de mañana a hacer la celebración de los 15 años de Anabela. Porque, bueno, queríamos haberlo hecho quizás mucho más antes, pero estábamos esperando hasta que la casa estuviera repellada para poder poner ahí los adornos, para poder decorar ahí un escenarito, pues, para las fotos y para todo eso. Entonces llegó el día y pues gracias a Dios nos van a ceder el permiso de que hagamos la actividad aquí, sin que nadie nos vaya a regañar, pues. Le agradecemos ahí a todos los miembros del comité del COCODE de acá en esta comunidad, ya que gracias a Dios pues ya nos hemos reunido con ellos, y ellos están contentos de que se está apoyando a su misma gente. Al principio había una inconformidad, pero ya gracias a Dios ya está solucionado, ya ellos conocen realmente nuestro objetivo. Y pues nos estábamos ahí sintiendo mejor de que ya esto casi que, si se dan cuenta acá, ya se hizo lo que es la parte del corredor. Y pues tenemos que agradecerle aquí a los albañiles. Por acá tenemos a mi papá y para que le salude ahí. Ay, papá. Aquí estamos en esta mañana. Muchas saludos a las personas que nos están viendo. Que sean bendecidos por todas estas ayudas y a nosotros también, porque nos dan trabajo. Muchas gracias. ¿Cómo le fue ayer en la comida, cena? Estuvo bueno ayer, Estuvo me contaron. bueno, sí. Estuvo bueno. Les cuento que llegó tarde en el camioncito, lo llevaban. Ya tarde, digamos. Pero nos fue bien. Y pues también quería comentarles que esta casa ya tiene un gran avance. Tenemos el cemento para echar el piso, tenemos la arena para echar el piso todo adentro, y también tenemos para pagar la mano de obra de echar el piso. Lo único
es de que ya no tenemos para poder continuar con la hecha de la fosa, puerta, ventanas y la instalación de la luz. Entonces, pues para mí es un gusto, ¿verdad?, decirles esto de que, bueno, los videos quizás no se miran, pero todo el que pasa ahí queda asombrado de ver esta casa muy bonita. Algunas personas dijeron que por qué tan grande, que por qué aquí, por qué allá. Pero recordemos que la familia Doña Goyita es grande, son dos varones y son tres mujeres. Entonces, por eso fue que se hizo así, para que cupieran dos camas y un ropero en cada cuarto. Y de hecho, pues ahí está. Se abarcó todo lo que el terreno tiene, ya que el terreno tiene 8 por 10 y eso es la medida de la casa. Entonces, estoy contento porque es un logro más, ya pues avanzamos bastante. Y ahorita pues está tallando aquí lo que es la puerta, pero yo creo que los que no vieron el video cuando dijimos que casi 6,000 quetzales se van para poder ponerle puerta, balcón y ventana ahí, y las dos ventanas de atrás. Entonces, con eso de dinero no contamos, pero por lo menos yo estoy contento que ya tenemos para entregarla con el piso. Ahora bien, acá, como dije, no vamos a echar piso por el momento y les voy a explicar el motivo. Resulta que en los planes de nuestra suscriptora, ella se llama Maricel. Ella pues quiere mucho a la familia de Doña Goyita. Y ella dice, a mí me gustaría con el tiempo, quizás no ahorita, con el tiempo, ver si se le apoya a Doña Goyita para ver si se le hace un pozo ahí, para que puedan tener agua ahí en el punto. Entonces, como por la época ahorita no podemos hacer pozo, ¿vale, Vi? ¿O sí? ¿Qué opinas tú? Pues por la bien, puede ser que sí se pueda hacer, porque ahorita ya no estamos en invierno, porque cuando se está en invierno eso sí ya no se puede hacer, creo yo, por el agua, ¿no? Bueno, es la experiencia de Levi. Bueno, les quiero comentar que por ahora no se puede hacer pozo todavía. Y la razón es porque como el agua acaba de irse al invierno hace como 2 meses, o sea que el agua todavía está encima. A finales de enero el agua va así, mira Levi, va para abajo. Por eso las personas dicen, ahorita está cerquita el agua, se jala con garrucha, con una cubeta. Pero en el mes de febrero el agua sigue más para abajo. Ya las personas dicen, ahorita cuesta sacar agua porque el pozo está más hondo. Dice. Mes de marzo sigue bajando. Abril llegó hasta lo más profundo. Entonces ya uno dice, en el mes de abril, dice, bueno, qué hondo está el pozo, ya cómo cuesta sacar agua con cubeta. Eso significa que en abril ya llegó a su final, el agua ya llegó a su nivel. Y ese es el momento indicado para hacer un pozo. Bueno, no es que no se pueda, ahorita sí se puede, pero no se le va a poder dar la profundidad que se le va a dar en el mes de abril. Un pozo que se haga en el mes de abril, un pozo de esos no se va a secar nunca, porque terminando abril viene mayo y empieza a llover aquí, el agua empieza otra vez a subir. Pero si se hace ahorita en enero, va a quedar bueno el pozo, pero en abril el pozo ya no va a tener agua, porque se va a ir más bajando, entonces se va a escasear de agua el pozo. Pero si se hace en el mes de abril, a finales de abril, ese pozo no se va a secar nunca, porque fue en el mes donde realmente se tenía que hacer el pozo. Entonces, aclaro esto para las personas que tal vez no saben por qué es que no. Porque es que por fuerza hay que esperar el mes de abril y porque no se puede ahorita. Bueno, sí se puede, pero cuando el invierno vaya a empezar, este pozo quizá ya no va a tener agua porque el nivel va a bajar. Y pues, entonces,
Tenemos pensado dejar aquí sin piso, porque si se va a hacer un pozo con el tiempo, aparte de, como dije, que mi abuelita iba a tener sus pollitos, que a ella le gusta, ¿verdad? Tener sus corralitos ahí, ¿verdad? Y no se lo puedo impedir, ¿verdad? Porque eso es un medio donde ellos venden un pollo y algo se hacen ahí para comer algo. Entonces, también queda disponible para que se pueda hacer el agujero aquí adentro de este corredor y el pozo les quede por aquel costado. Entonces, quería explicarles esto para que ustedes lo sepan y pues vean cómo se mira bonito. Incluso doña Goita dice que a ella no le gustaría aquí con piso, porque ya saben, ¿va?, cómo son ellos, quieren tener sus animalitos. Y más espacio no hay. Este es el único espacio que les queda. Ya de ahí para allá, ya es la calle, ya no se cuenta con eso. Entonces, acá adentro sí. Ya el repello, ya casi que el día de hoy queda terminado. Enfrente y todo aquí adentro. Ahora aquel costado, pues no está contemplado echarle el repello. Aquel otro costado también, el lado de atrás, pues tampoco, porque si, como si le echamos repello a todos esos otros tres lados, vamos a tener otra semana más de trabajo y quizás unas 10 bolsas más de material para poder echarle. Pero lo más importante acá para mí sería, de aquí, después de terminar el piso, sería la puerta, la ventana y las dos de allá, para que ellos ya puedan vivir. Aunque luz no hay, ese es otro gasto de instalación de luz. Estaremos hablando de 4 bombillas, una en cada cuarto allá, una aquí y una aquí en el corredor, y unos 4 tomacorrientes. Pero como les digo, presupuesto para eso sí ya no tenemos. Tampoco no tenemos para comprar el toilet. Y como les digo, vamos a llegar hasta donde nos alcance el dinero. Pero si alguien más quisiera apoyar a doña Goyita con su casa, pues llámenos ahí al número de nuestro canal y con todo gusto nosotros pues poderle dar final a este proyecto. Así que les quería compartir eso para que ustedes lo supieran. Y pues el día de mañana, como les digo, no se pierdan los videos. Quiero que nos acompañen viendo nuestros videos en los 15 años de Anabela. Así que ahorita vamos a ir allá y les vamos a decir. Así que nos vemos allá en la casita de doña Goyita.